Es que le raza otra vez, aquí estamos en el Yonke, en la Hard Body D21. Pues ahora vamos a componer un problema que tuve desde el principio. A ver si me lo puedo aventar. No se mira tan difícil, pero vamos a ver cómo nos va. Pues básicamente, mira, me voy a enseñar. Que guardo las llaves para cuando me la quieran robar. Ahí están, para que no chinguen ahí. Básicamente, no prende, miren. ¿Ven? Para prenderla, tengo que darle poquito para adelante y poquito para atrás. ¿Ven? Y a veces prende. Como yo estoy batallando. Como pueden ver, no quiere prender. A veces prende rápido, a veces batalla, a veces la dejo nomás un ratito y luego prende. Pero es batalloso y nunca sabes cuándo te va a dejar esta madre. So, para evitar, ordené esta parte. La agarré en eBay, me costó como... Vienes de China, con coronavirus todo el pedo. Me costó como 15 bolas. Me dijeron que este es el ignition switch, se llama. Es el que parece que está fallando en esta. So, vamos a desarmar todo esto. Desarmar todo esto y vamos a ver cómo nos va. Pues es nomás quitarles unos cuantos tornillos abajo. Todos son de cruz. Yo estoy usando el taladro, pero es difícil manobrearlo. Es más fácil con el desarmador. Suban unos aquí arriba, todos están abajo mirando los tornillos. Ya cuando los quitan, pum, esto solito se desarma. Ahí está. Y aquí está la parte, miren. Esta es la que nos sirve. Esta va por aquí abajo y se conecta aquí este harness. Y como lo ven, se mira que es trabajo muy fácil. 5 minutos. Vamos a ver si lo puedo quitar. Vamos a ver. Es un tornillo nada más. Y ya. Pues ahora que quité el viejo, aquí está. Fíjese bien la forma. Es como una pequeña T. No sé si se puede arruinar esta cosa. Ahí está, primero quiero asegurarme que alineen antes de meterle llave. Lo atornillo y ya última lo conecto. Pues ahí está. Ya desconecté la vieja. Y esta es la nueva. Pues ahora vamos a ver el momento de la verdad si va a funcionar. Me da un poquito de miedo porque nunca lo he hecho antes. Ay, pero vamos a ver. A ver qué pasa. Siento que va a explotar. Bueno, como vieron, sí funcionó. Pero como que no funcionó la primera, tuve que darle todavía poquito más para atrás. Miraron. Otra vez. Y así es. $14. Te ahorras de quedarte en la calle con una grúa. Y como ven, es muy fácil. Es algo bien simple. Mi troca sí anda fallando. Escuchan cómo escucha. Parece que tiene un líquido de aire. Pero eso es el motor, no lo he chequeado todavía. Porque le lavé el motor, pero... O puede que sea el filtro de la gasolina, porque siempre que le echo gasolina diferente, hace esto.
tener más de unas cogiditas. Esta razón. Este es para todas las Nissan Hardbody del 90s. También para la Nissan Frontier es igual. Nomás que la Nissan Frontier tiene dos tornillos aquí. Pero es el mismo procedimiento. Y ahí está. Pues ahí seguimos hasta el otro video. Además pendejadas que le hago a la troquita está ahí. Y cómo arreglar cosillas. A ver si billete, porque este fácilmente un electricista le hubiera cobrado la parte como unos $80 el trabajo, ponle otros 80, estás arriba, hablando arriba como 150. Y por $14, mirando mis videos piratones, ya lo arreglaste.